Buenas tardes, mi nombre es Luz Moreno. Good afternoon, my name is Luz Moreno. Y estamos en esta tarde aquí en esta casa de Dios. And we're here this afternoon in the house of God. Para levantar y exaltar su nombre. So we can glorify His precious name. Les pido por favor que se pongan de pie si son tan amables para levantar y exaltar el nombre del Señor. I ask if you please stand up to give the Lord honor during this time. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Padre, exaltamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Toma control, Padre bendito, de esta reunión, Padre, porque tu palabra así lo declara, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás. Seas tú bienvenido, Señor. Toma control de cada cosa que se va a hablar en este culto, Padre. Y atamos y cancelamos toda perturbación, Señor, toda carga que traemos, la traemos carga delante de tus pies, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mis labios, Padre, que sea tu palabra, Señor, que hable a través de mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Father, I just thank you for this time and for this evening. Father, just your Holy Spirit, birth whatever message it is you want for us to receive tonight. Father, we just thank you because you're so good and faithful to us. In the name of Jesus. Ok, vamos a leer la escritura Juan 3, del 1 al 15. John chapter 3, from verses 1 to 15. Dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. We know you are a teacher who has come from God, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y de que el que no naciere del agua que yo excuse me, perdón. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the spirit. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. You should not be surprised at my saying, you must be born again. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas si sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo lo que es nacido del espíritu. The wind blows wherever it pleases, you hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born in the Spirit. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto? How can this be? Nicodemus asked. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? You are Israel's teacher, said Jesus, and you do not understand these things. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. I tell you the truth, we speak of what we know and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That everyone who believes in him may have eternal life. Vamos a continuar con el 16 también. She's going to continue with 16 also. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en él el mundo sea salvo por él. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Para que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already because he has not believed in the name of God, one and only, God's one and only Son. Bueno, aquí en esta historia el Señor nos muestra por medio de Nicodemo. The Lord showing us in this story through Nicodemus. Aunque él conocía la ley y conocía mucha sabiduría y palabra, he knew the law and he knew a lot about the word. Pero él no entendía lo espiritual. But he didn't understand the spiritual. Como ahorita mismo muchos caminamos en esta vida, like a lot of us walk in this life, y no entendemos el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. And we don't understand the plan and purpose that God has for us. Y por eso el Señor a través de Nicodemo nos enseña que es necesario nacer de nuevo del Espíritu de Dios. So that's why, like he did with Nicodemus, he shows us what we're supposed to be doing. Tenemos que morir al hombre viejo y enterrarlo. We have to die to the old man. Y nacer de nuevo en el Espíritu y en verdad. And be rose up in the new spirit. Porque tales adoradores buscan al Padre que adoremos. Because such is the worshippers that God seeks. Que le adoremos en espíritu y en verdad. That we seek him with spirit and truth. Este es el nacimiento que el Señor nos hace el llamado a cada uno de nosotros. This is the birth that God has called each and every one of us. Yo no entendía por qué últimamente estaba soñando mucho estar dando a luz. And she didn't understand about this because she was thinking of light. Pero ahora entiendo que el propósito del Señor que hace casi 25 años que él me había llamado a predicar su palabra. He called her over 25 years to be preaching his word. Aunque algunas veces hemos compartido en la calle. Although sometimes we've shared in the streets. O ayudamos al huérfano o a las viudas. Or the orphans or the widows. Y donde hay necesidad siempre suplimos necesidades, ¿no? Where there is need, we suffer. Porque el Señor siempre nos... A mí me ha mostrado lo personal que... God has shown me personally. Él nos bendice para bendecir a los demás. To bless us so we can bless others. Pero ahora entiendo su llamado. Now I understand his calling. Y aquí le damos gracias al Señor por el ministerio que la pastora Ali. And we thank God for this ministry, for Pastor Vicky Lee. Que nos abrió la puerta para empezar a descubrir los tesoros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Because God has opened the door here for the treasures that he has given each and every one of us. Y que podamos dar a luz lo que el Señor un día plantó en nuestros corazones. To all those hearts that are needed. Y como él dice en su palabra que desde antes que nosotros hubiéramos nacido él ya tenía un llamado para cada uno de nosotros. Like it says in the word, he called us before we were even in the womb. Y aquí estamos esperando que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. And that's why we're here, allowing ourselves to be ministered by God so he can glorify our lives. Y bueno, somos bebés en el Señor, pero el Señor nos dará crecimiento. God will give us growth. Y pues el Señor los bendiga, estoy contenta por esta oportunidad que el Señor me otorga a través de la sierva. God has used me through his servant. El Señor los bendiga. And God bless everybody. God bless.
Amen. Amen.